Soy religión podrida y soy cuerpo lleno de muertos. De cenizas y desiertos. Ando bajo la roca. Tengo la seguridad de que desde ayer me están observando. Y es extraño. De por sí ya es extraño que esté hablando con Pablo de Roca. Como si estuviera vivo, como si fuese mi amigo íntimo. Si soy yo. Soy yo quien está ahí, entonces me digo, me llamo Denis, estoy estudiando pedagogía, pero eso no es todo lo que soy, ni todo lo que hice ese tiempo. También sé que me defino como, no soy transexual, no soy transgénero, pero tampoco soy mujer, cisgénero, ni hombre cisgénero, porque tengo la ilusión y tengo las ganas de luchar. Igual como luchaste tú toda tu vida, Pablo de Roca. Quizás me estoy aproximando ahora, conversando conmigo, a lo que tu poema implica, Pablo de Roca. A lo que yo creo que implica. Y me emociona. Naciste el 17 de octubre de 1894 en Ligante. 1894. Es decir, que tu producción literaria, o sea, todas las obras que publicaste, fueron en el siglo XX. Siglo XX, qué difícil te tocó, Pablo de Roca. Siglo XX, plena modernidad en Latinoamérica. Que la modernidad comienza en Europa, se suele decir. Y llegó a Latinoamérica. Quisiste hacer una identidad nacional, una identidad chilena, y no desde la parte oligárquica de Chile, de la sociedad, sino de la parte rural, de los campesinos, de los asaltantes, de los arrieros. Ahí quisiste empezar, ahí quisiste enfocarte, y ahí desarrollaste tu vecinio, y ya fue rupturista. De hecho, yo creo que por eso también te catalogan como uno de los primeros vanguardistas en Chile, porque el vanguardismo del siglo XX intentaba eso, hacer un discurso de la minoría. También te critican que es exagerado porque le otorgabas a los objetos de la naturaleza composición humana e incluso sentimientos. Y que eran muy dispersos, que le hablaba y al mar,
a la mujer, a la muerte, a Satanás, a Dios. Pero en el fondo es porque omiten que autoeditaste todo tu texto. De alguna forma como que entiendo por qué tanta angustia. Que en realidad como que los hablantes líricos de tu poesía son muy angustiados, muy existencialistas. Y creo que sabiendo un poco de tu historia he podido llegar a algo. De adolescencia dice así: entre serpientes verdes y verbenas, mi condición de león domesticado tiene un rumor lacustre de colmenas y un ladrido de océano. Tiene un rumor lacustre de colmenas, su condición de león domesticado se siente bajo un yugo, se siente amaestrado a partir de algo o alguien. Sin embargo, no es solo de él, no es solo quien él lo vive. O la vive, dependiendo de cómo se considera el hablante lírico. Porque me quedo con la acepción de la colmena como espacio muy habitado. Así que no es algo solo de él. Es una condición que también carga, que también comparte. Y después dice: hay un ladrido de océano quemado. Aquí, nuevamente, considero que estamos frente a una antítesis. Darle a las figuras, a la materia de la realidad, una condición viva, al menos. Porque el ladrido, si evocamos una representación, nos viene de un animal, de un perro, por ejemplo, que ladra, que aúlla. Entonces un océano como que no tiene relación en eso, pero así aún, que creo que habla de una, como de una contradicción en este hablante lírico que se siente subyugado a algo, se siente que fue amaestrado para o por algo. Entonces, esa condición es tanto compartida con otras realidades y también, aún así, le queda algún resquicio, alguna intención de ser algo distinto. Trofa dice: ceñido de fantasmas y cadenas, soy religión podrida y rey tronchado a un castillo feudal cuyas almenas alzan tu nombre como pan dorado. El hablante me da la impresión que sigue hablando de lo que es y menciona que está, que su condición de león doméstico está configurado, es decir, está, forma parte de eso, forma parte de él, que por mucho de que está en un espacio al aire libre, en un bosque, aún así hay algo que lo mantiene y que no los deja disfrutar tal vez de ese espacio. Y ahí están fantasmas, que pueden ser recuerdos, y cadenas, algo quizás mucho más material. Soy religión podrida y rey tronchado. Aquí religión podrida, por lo que dice a continuación, sobre alzan tu nombre como pan dorado, me da la impresión de que esa religión es la católica. Y como Italia, básicamente, es la cuna de la religión cristiana, luego del fracaso del Imperio Romano, siento que con su religión podrida es que siente que pertenece a esa religión, a esa forma de ver la vida cristiana, pero a la vez como que pertenece al lado oscuro de esa religión, al lado como que puede ser criticable. Luego dice: o un castillo feudal cuyas almenas alzan tu nombre como pan dorado. Es la decadencia, la religión podrida, es un rey que ya no puede seguir, una nación que ya no hay vuelta atrás, pero también es un castillo feudal, es una estructura imponente que cumple una función. Evoca su nombre, su propia condición, como si fuese algo digno de cuidar y de admirar.
El hablante lírico continúa diciendo: torres de sangre en campos de batalla, olor a suelo heroico y a metralla, a espada de nación despavorida. Está diciendo lo que es, en tanto relaciono con el soy, está diciendo lo que es, pero está escribiendo lo que eso implica. Ahora suelo heroico y a metralla. Es decir, claro, había lo heroico, lo traduzco como esperanza, como ilusión de que esa religión iba a salvar a Italia, pero también a metralla. Es decir, esas torres de sangre, esas muertes. La última estrofa dice: se escucha en mi ser lleno de muertos y heridos, de cenizas y desiertos, en donde un gran poeta se suicida. Si era el mismo Pablo de Roca, es decir, si se estaba autorrefiriendo, como dicen que es su estilo literario, o no, la verdad no me preocupa. Me preocupa la intención. Y aquí creo que a este hablante lírico, a este poeta, le sucedió que le ganó la batalla de esa contradicción que sentía, de sentirse dominado, pero sentir que algo había en él que podía hacer que no siguiera así. Todo esto, puedo concluir varias cosas. En primer lugar, para mí el hablante lírico es un poema. En segundo lugar, creo que el motivo lírico son los efectos de la religión católica, tanto en el individuo como en la sociedad. Y ya entiendo por qué me llega tanto. Si alguien está viendo, y no soy solo yo, por mi propio ser, recomiendo a este poeta. Porque más allá de lo técnico, que ayuda, pero no es tan necesario, porque se siente, yo sentía lo que quería transmitir. Creo que hasta cierto punto también me persigue la religión católica, como él lo siguió. Y también estoy intentando sobreponerme a ella, a su discurso, que sigue imperando hasta el día de hoy, con el binarismo de género, con el binarismo de sexo, con el binarismo del lenguaje y de eso se trata.